Se dio a conocer, ahí mismo en Tamaulipas, otro video, presuntamente en Díaz Ordaz, donde se muestra desde el interior de un vehículo blindado conocido como Monstruo, utilizado por el crimen organizado, cómo frente a dos patrullas de la Guardia Nacional se detienen a cargar gasolina. En el video se observan las mirillas donde colocan las armas de grueso calibre, se ve el blindaje de los cristales y algunas cadenas en el tablero del vehículo. Fue grabado desde el interior de estos vehículos llamados monstruos o narcotanques. Son camionetas, como sabemos, pick-ups, tractocamiones adaptados con blindajes artesanales, hechos a partir de placas de acero de hasta una pulgada de grosor, colocadas en puertas, techos, cristales, que los hacen resistentes hasta calibre 50. Debido a que son muy pesados, la máxima velocidad que pueden alcanzar es de 60 kilómetros por hora, 60. Tienen escotillas, ventanas estratégicas para disparar, obviamente, sin exponer el cuerpo, sin salir del vehículo. Incluso algunos cuentan con torretas. Parte de su carrocería llega a estar electrificada y las llantas tienen un aro de acero balístico que las hace resistentes a ponchaduras. Dependiendo del vehículo, llegan a transportar entre 10 y hasta 20 personas.